En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que participemos todos en esta breve meditación a partir de las siete palabras de Jesucristo en la cruz. Vamos a meditar las palabras de Cristo desde la cruz de nuestro pueblo. Dios oye el clamor de su pueblo. Desde los inicios de la historia de la salvación, Dios tenía en su designio salvar a la humanidad y constituir en ella un pueblo que fuera la semilla del gran pueblo que su Mesías inauguraría en la plenitud de los tiempos. Al elegir a Abraham y llevarlo desde Ur de Caldea hasta las tierras de Caná, le prometió que sería el padre de un pueblo tan numeroso. Que sus descendientes serían como las arenas del, del mar y las estrellas del cielo. Por las circunstancias de la historia, el pequeño germen de ese pueblo hubo de emigrar a Egipto, donde, una vez establecido, se hizo numeroso y era la mayor fuerza laboral de entonces. Los favores recibidos por los anteriores faraones se trastocaron ante la arrogancia llena de recelo de Ramsés quien decidió frenar sus capacidades de reproducción y esclavizarlo. Así ordenó asesinar a todo niño hebreo varón que naciera en su templo. Fue un golpe duro para el pueblo de Dios. Por intervención divina, uno de ellos fue salvado de entre las aguas del Nilo. De allí su nombre hebreo, Moisés Moshech. Quien fue adoptado por la hija del faraón, por lo cual devino en hermano adoptivo del próximo faraón, quien a su tiempo recrudeció las acciones en contra de los hebreos. Sabía que era hebreo. Cuando creció en solidaridad con sus hermanos de raza, asesinó a un capataz egipcio que maltrataba a un hebreo, y esto le obligó a huir al desierto. Allí se dedicó al cuidado y pastoreo de rebaños y esposó a la hija de un pastor llamado Jetró. En un determinado momento, atraído por una zarza que ardía sin consumirse, Yahvé se le aparece a Moisés y le invita a descalzarse por estar en una tierra sagrada, sagrada por el encuentro con Dios. En ese episodio, Yahvé le comunica dos cosas: una primera, que ha escuchado el clamor de su pueblo oprimido por el faraón y su gente. Y en segundo lugar, la decisión de liberarlo de la esclavitud a fin de que sea un pueblo libre, como él lo había determinado desde el principio. Pero hubo algo más. Yahvé le dice a Moisés que él lo ha destinado a ser el liberador de ese pueblo. La historia que sigue la conocemos, desde las peripecias que tuvo que hacer por mandato divino hasta la salida camino del desierto, desde el paso del Mar Rojo en forma victoriosa hasta la alianza en el Sinaí, desde el largo camino por el desierto hasta la llegada a la tierra prometida. El acontecimiento de la salida de Egipto fue conocido como la Pascua, el paso liberador del Señor que junto con la alianza constituyen los dos ejes de la vida, del culto y de la historia del pueblo de Dios de Israel. Con el pecado de Adán y Eva, según la palabra de Dios en el Génesis, se rompió la comunión inicial de la, de la humanidad con Dios. Hubo la expulsión del paraíso terrenal y comenzó la dura historia humana con sus dolores y angustias aunque no faltaron los destellos de la luz divina. Dios prometió la salvación a través de un Mesías y al instituir al pueblo de su elección, hizo saber que de su seno saldría el gran liberador de la humanidad. En todo tiempo previo a la llegada del Mesías, Dios actúa y salva a su pueblo. Dios escucha los clamores de su pueblo y de toda la humanidad. Y al llegar a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo para que, haciéndose hombre, cumpliera su voluntad de liberar a la humanidad. Durante su vida y ministerio público, ese liberador, Jesús, fue dando a conocer más definitivamente el designio de su Padre y sorprendió a los suyos cuando ofreció su vida por la salvación de la humanidad. Condenado injustamente, fue crucificado. Desde la cruz pronunció unas palabras que encerraban los clamores de la humanidad y murió. Aparentemente fue un fracaso, pero el inicio de una nueva creación y con ella de la auténtica liberación que permitiría a la humanidad poder experimentar la filiación divina, pues cada ser humano recibió la capacidad de llegar a ser hijo de Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia humana se siguen dando diversos tipos de opresión. El demonio siempre herido de muerte por la cruz de Cristo busca devastar en medio de los creyentes, en medio de todos los seres humanos, la unidad con Dios. No hay que pensar solo en los así denominados poseídos. Él busca imponer el reino de la oscuridad, del terror, de la muerte, disfrazado de una belleza efímera, solo para atraer engañando. De esto nos abra el libro del Apocalipsis. La historia de la salvación luego de la ascensión está asignada por la continua lucha dirigida por el dragón, es decir, el demonio, y sus secuaces en contra de los seguidores del Cordero quienes siempre tienen la certeza de salir victoriosos. Para ello Jesús liberador dejó a la iglesia. Al estilo de Moisés, a ella le corresponde conducir al pueblo liberado por el misterio pascual del Redentor hacia la tierra prometida del cielo. De allí, aún en medio de sus sombras, que en todas las épocas la iglesia resplandece como luz de las naciones. En nuestro momento histórico, Dios sigue escuchando los clamores de su pueblo, la humanidad, allí donde se encuentre. En no pocos lugares se experimenta tan dura la situación que podemos hablar de un pueblo que carga una pesada cruz hacia el Calvario y que incluso está clavado ya en ella. Cristo se identifica con ese pueblo lleno de dolor y le pide a la iglesia que lo haga. Son diversos los modos, desde la opción preferencial por los pobres, pecadores y vulnerables, hasta las manifestaciones de solidaridad extrema y el martirio de muchos de sus miembros, si fuera necesario. Hoy en Venezuela, seguimos sintiendo que Dios escucha el clamor de su pueblo crucificado por la opresión y los embates del desamor. Desde la cruz de su pueblo, Jesús, pronunciando las palabras que los evangelistas nos refieren en los relatos de la pasión del Señor, nos escuchamos sus palabras. Muchos no las oyen por estar ensordecidos debido a su arrogancia, corrupción y prepotencia. Otros por la indiferencia y conformismos esperando a ver si llega un nuevo Mesías o un barrabás que combata no a él solo en favor de los demás los hay quienes prefieren los cantos de sirena y aguardan lo impensable pero los hay que sí escuchan dichos clamores y hacen sentir la fuerza de las palabras del crucificado los que no tienen miedo de ir al encuentro de los más necesitados los que no rehuyen su compromiso de solidaridad los que actúan con la fe y la esperanza, características propias de un amor fraterno. No hay sino que mirar a tantos hombres y mujeres que se dedican a la atención de los más pequeños o que no temen levantar su voz para anunciar la única verdad, la que hace libre a los hombres, los grupos y comunidades que haciendo florecer la semilla del Evangelio, así entonces edifican la paz y el amor los que acompañan a los heridos en el cuerpo y en el alma. Ofrecemos así esta meditación para seguir difundiendo un hecho irreversible, la liberación iniciada por Jesús de Nazaret, liberación integral. Para ello, entre otras muchas cosas, nos queremos hacer eco meditativo de las palabras del Maestro desde la cruz de nuestro pueblo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque te amo. Y fue por amor que yo me entregué. Mírame en la cruz. No hay nada. Palabras desde el dolor. Nos recuerda San Pablo el misterio de la encarnación en términos parecidos a lo anunciado por el profeta en su anuncio del dolor y abajamiento del siervo de Yahvé. Jesús se desprendió de su condición divina para hacerse uno igual a nosotros menos en el pecado. Así, desde su pequeñez pudo enriquecer con la glorificación de la resurrección a toda la humanidad. Supo compartir las esperanzas y alegrías, el ansia de conocer a Dios, los dolores y hasta la misma muerte, fruto del pecado de los primeros hombres. Su vida se convirtió en ofrenda redentora para poder cumplir la voluntad del Padre, la salvación de todos los seres humanos. No fue una muerte normal se tornó en sacrificio. Él mismo lo anunció cuando profetizó que debía ser alzado para esa ofrenda. Lo anunció cuando se presentó bajo la imagen del buen pastor capaz de dar la vida por sus ovejas. Lo ratificó en la última cena al decir que no había mayor amor que dar la vida por los amigos. Y así se realizó. Como bien lo recordamos, cargó con todas las miserias y pecados de los hombres, ello implicó asumir sus dolores. En efecto, desde el jueves santo por la noche y en su oración en el huerto de Getsemaní, Jesús experimentó la angustia ante la muerte, pero no claudicó, pues debía cumplir la voluntad del Padre Dios. A partir de ese momento, los dolores que había tratado de aliviar con señales milagrosas, y palabras de consuelo los experimentó en carne propia. Sí, su propia carne lastimada, ultrajada y herida por los latigazos, ofendida por insultos y menospreciada y rebajada al extremo de experimentar la injusta condena a ser clavado en la cruz. En la cruz llega el culmen del dolor. Los clavos, el cansancio, la desolación, la fatiga, la agonía. Todos los dolores se concentran como en un laberinto, sin posibilidad de retorno y con la única salida cierta, la muerte. Lo miran desde todos los sitios, unos con ojos de rabia, clamando victoria y profiriendo insultos, otros con interrogantes al preguntarse. Si ese no era quien hacía prodigios y ahora está clavado a su impotencia, no faltan los indiferentes. Sus discípulos incluso lo han dejado solo, apenas bajo el cuidado amoroso de María, con Juan y algunos pocos acompañantes. Y los soldados que quisieran que todo pasara rápido. Allí en medio de la soledad contradictoriamente solidaria con toda la humanidad, que quiere rescatar para el Padre Dios, desahoga su cansancio y grita al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La soledad parece hacer más fuertes y agudos los dolores físicos y psicológicos. No parece encontrar consuelo, más bien lo siguen desafiando, hasta uno de sus compañeros de suplicio lo desafía, le reta a salvarse, él y a salvarlos a ellos. El dolor y el cansancio, más el calor de la hora, son tan fuertes que se concentran en su, en su garganta. Necesita refrescarse un poco para ver si aguanta. Tengo sed. En vez de darle un sorbo de agua, el soldado romano apela a una desagradable estrategia, cauterizarle la garganta reseca y desgarrada por el dolor de todo el cuerpo. Entonces, le hace probar una pócima amarga a base de vinagre. Se ha llegado al extremo del menosprecio, pues en el fondo lo que se pretende con ese acto es terminar de anestesiar el dolor y apurar el desenlace final. Hoy Cristo vuelve a estar tan identificado con su pueblo, aquí en nuestra nación, que comparte la experiencia de su cruz. Hace suyo los dolores que acogotan a nuestra gente y también presta su voz para elevar el tono del clamor que brota de sus corazones y espíritus. Los refuerza para que todos nosotros podamos oírlos y reaccionar. Él sabe que el Padre los está escuchando y que nos ha encargado a nosotros, los hombres y mujeres de la iglesia y las personas de buena voluntad para que reaccionemos con misericordia y compasión, al estilo del cireneo y de la verónica, pero nunca a la manera de los opresores. Hoy se vuelven a escuchar las palabras del dolor del crucificado del Gólgota en los crucificados de nuestra tierra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bien sabemos que cuando Jesús lo exclamó, Sabía que el Padre no lo había dejado a la deriva o solo. Él estaba allí recibiendo su entrega sacrific sacrificial. Sin embargo, en la mayoría de los que sienten el dolor causado por la opresión, el menosprecio, la enfermedad, el empobrecimiento, la soledad, se le hace inmensa esa soledad como un abismo sin fondo y sin aparentemente una mano amiga que consuele. Por eso Dios apela a cada uno de nosotros para que seamos de verdad sus colaboradores al compartir esos dolores con la ternura de la compasión y de la solidaridad fraterna. No es para menos. Son miles y miles y miles los que se sienten abandonados y deben huir del país en búsqueda de una aparente mejor condición de vida. Dejan un país rico. Y lleno de tantos recursos, asaltados estos recursos como si se tratara de un botín conseguido por piratas de los mares o salteadores del camino que están devastando tanto las arcas de la nación como los recursos producidos por la naturaleza, incluso al destruir en la casa común, como sucede en el asalto bien programado y sostenido del arco minero en Venezuela. Al huir como migrantes se sienten abandonados por no tener seguridades de protección. No hay sino que ver lo que sucede en tantos puntos de control donde quienes por un uniforme y por un armamento se creen los dueños de lo poco que ellos llevan. O por caer en las garras de tantas mafias que los llevan engañados hacia la prostitución o la esclavitud en paraísos turísticos del Caribe o por quienes olvidándose de la dignidad humana común a todos, los persiguen, los expulsan, los consideran bioterroristas, los maltratan con saña xenófoba en algunos países. Abandonados están los enfermos e incluso los sanos debido a un fracasado y deteriorado servicio de salud pública. Abandonados están los padres y las madres de los hijos que han visto caer a sus hijos en las garras feroces del narcotráfico, al convertirlos en esclavos de sus acciones o en destinatarios de este comercio de muerte. Abandonados se sienten niños, adolescentes y jóvenes, jóvenes ante un futuro totalmente incierto, recrudecido por un sistema educativo sin pies ni cabeza. Abandonados se sienten los ciudadanos que han debido asumir posturas de resignación ante algo que pareciera haberse convertido en normal. El empobrecimiento de un país que sigue teniendo riquezas mal empleadas por grupos minoritarios. O los cortes de energía eléctrica que cambian la rutina ordinaria de la vida al crear desasosiego y frustración. O las colas de gasolina y sus consecuencias en el país con las mayores reservas mundiales de hidrocarburos. O el abandono de quienes en vez de estar al lado del pueblo se preocupan de sus propios intereses y de asaltar el poder. Ese pueblo crucificado clama, tengo sed. Es la sed que resume muchos dolores. No es solo la sed del agua natural, es también la sed de alimentos que no llegan a la mesa de numerosos hogares en Venezuela, donde la desnutrición ha crecido en cifras casi increíbles. Es la sed de justicia que es manipulada y condicionada a las presiones de los jerarcas políticos del momento. Es la sed de respuesta ante situaciones que no se terminan de entender como la tan devaluada moneda nacional que ya hasta vergüenza da hablar de ella. O la mentira continuamente disfrazada de verdad al más clásico estilo del gobelianismo nazi, o los argumentos tan cacareados de una guerra económica con los cuales no hemos podido adquirir recursos para un repunte económico del país, la falta de respuesta a una inocente pregunta que tiene que ver con esto último. Se nos dice que no tenemos recursos para reactivar la industria petrolera o para invertir en salud. Pero ¿de dónde salen los recursos supermillonarios para pagar los abogados de una sola persona afecta al gobierno? Pero el pueblo con sus diversas expresiones sigue con su cruz a cuestas o clavado en la dura cruz de una realidad alienante y destructora de ilusiones y esperanzas. No en vano repite en la voz de Jesús, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es la voz de quien tiene la sensación de abandono, que no sabe cómo calmar su dolor y en vez de recibir un apoyo es burlado al recibir un vinagre amargo cuando clama, tengo sed. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tengo sed de ti Tengo sed de ti Mi alma está sedienta de ti Tengo ansia de ti Tengo sete ti solo de ti solo de ti, solo de ti solo Palabras desde la misericordia. Sin embargo, desde el dolor de su pasión en la cruz, Jesús saca fuerzas para pronunciar palabras de misericordia. Lo hace desde su humanidad mediante la cual hará presente el proyecto liberador de Dios Padre. No son flaquezas del momento, sino demostración que no se deja vencer por el dolor y mucho menos por la presión que ejercen los soldados. Y las autoridades judías, aún crucificado, sigue siendo libres, libre, pues para eso vino, para liberar a todos los seres humanos, como lo dice Pablo en la carta a los Gálatas. Son palabras, en cierto sentido, contradictorias y desconcertantes. Para eso vino Jesús, para liberarnos, para ser libres. Prácticamente inesperadas esas palabras rompen con lo que podríamos llamar el protocolo de un condenado a muerte en su fase terminal. Generalmente suelen los condenados a muerte mencionar improperios, blasfemias y palabrotas. Con Cristo todo cambia. Sus palabras son de misericordia. Es una manera de identificar su dolor con las características de su acción redentora. En primer lugar, a quienes lo han acusado y se burlan de él, luego de iniciarse el suplicio de la cruz, les dirige no palabras llenas de rencor, sino de sabiduría y del amor que lo distingue. Más aún, no se las dirige a ellos, sino al Padre. Eso sí, con la fuerza que todavía no ha perdido para que lo escuchen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quienes lo han condenado por blasfemo. Al presentarse a él como hijo de Dios, vuelven a escuchar el motivo que los llevó a su demencial decisión. Les hace sentir que la petición que hace es dirigida a Dios, a quien vuelve a reconocer como su Padre y le pide que los perdone. Algo insólito. ¿A quién se le podía ocurrir tal cosa? pero actúa con el amor que enseñó a sus discípulos y con el cual se une al Padre Dios. Es un amor extremo que llevó al Padre a enviarlo para salvar y no para condenar. En consonancia con ello, añade, porque no saben lo que hace. Los quiere hasta liberar de toda responsabilidad si es posible, manifestación de una misericordia radical. No es una justificación para ver si sus verdugos y acusadores se compadecen. Es consecuencia de lo que había enseñado al decir que había que amar y perdonar incluso a sus enemigos. Pocos minutos después se presenta otra ocasión para hacer sentir su misericordia. Uno de los salteadores crucificados junto a él le exige que actúe si es verdad que tiene poder regio. El otro le recrimina y le pide que también tenga compasión. Asimismo, parece descubrir quién es Él y lo reconoce como Señor y Rey. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Cuando le pide eso, el Señor le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. El tono de la voz aún es fuerte, pero se reviste de eso que ha venido a hacer. No ha venido a condenar, sino a salvar. Palabras de misericordia y ternura que habrán resultado para el buen ladrón como a un auténtico bálsamo para suavizar los dolores que él también experimentaba. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese mismo escenario, indefenso, ve a su madre junto con otras dos mujeres y al discípulo amado. No es mucho lo que se puede hacer ella menos pues ni siquiera le permiten acercarse a tocar sus pies ensangrentados y atravesados por los clavos se entrecusan las miradas y no necesitan muchas palabras para sentirse unidos como siempre lo estuvieron desde el día de la anunciación hasta cuando comenzó a latir su corazón en el vientre maternal de maría le dirige una palabra que para muchos resulta extraño mujer y existencial es ese nombre para María. En ella se encierra la realidad femenina con la hermosísima experiencia de ser madre. Es un reconocimiento a la decidida obediencia que ella tuvo con Dios al decir: Hágase en de mí según tu palabra. Al escucharle de seguro, ella recordó el, recordó el episodio de Caná, cuando también la llamó mujer. Y ella entendió que ya había llegado la hora para la cual él había venido. Con la ternura del hijo le consuelo y conforta al no dejarla sola. Ahí tienes a tu hijo. Juan la recibirá y acogerá en su casa. En ese instante el discípulo amado representa a sus condiscípulos y a los que vendrán en el tiempo y hasta los confines de la tierra. Y ella se convierte en madre de los discípulos y en imagen realmente viva de la iglesia que nace ese día en el Calvario. Sin detenerse, se dirige a Juan, Hijo, he ahí a tu madre. El Hijo quiere encerrar a toda la humanidad y a los discípulos de todos los tiempos. Ellos, como Él, tendrán el privilegio de la maternidad espiritual de la Virgen Madre, pero a la vez irán entendiendo que ella, María, también representa a la Iglesia. Lo que nos recuerda el Evangelista es expresión del compromiso. Desde ese momento la acogió en su casa. No es un simple gesto de cariño o de solidaridad, es mucho más profundo. Acoger bíblicamente conlleva un acto de fe, de comunión, de identificación. Juan, los discípulos, con la fe asumirá a María como madre, es cierto. Además, al verla como imagen de la iglesia, harán un acto profundo de fe y acogerán a la iglesia al identificarse con ella para siempre. Estas palabras resuenan consoladoramente a los oídos de nuestro pueblo crucificado en su cruz de cada día. Qué alentador es poder saber que María se ha convertido para todos ellos en consoladora, auxilio, columna y madre. Qué confianza da saber que Cristo dejó a la iglesia para acompañarlos y hacerlos sus hijos. Esta palabra va dirigida a ellos, los sufrientes y los vulnerables, los oprimidos y los menospreciados. Pero también a los hijos de la iglesia que han de acercarse sin miedo, con valentía creativa, con tal caridad que les convierte en solidarios y fraternos hasta el martirio. Esta palabra encuentra su realización en las acciones de tantos creyentes que arriesgan su vida o se desprenden de lo que poseen para sanar heridas, compartir cargas, prestar su voz para lo que lo han perdido o no son escuchados. Lamentablemente no falta quien sienta el miedo ante esta responsabilidad y se encierra en su egoísmo, en su comodidad y hasta invente excusas. Hoy es necesario que no permanezcamos indiferentes ante la situación de quienes están crucificados, haciendo realidad las palabras alentadoras del crucificado. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. También lo que ofrece al pecador convertido, aunque fuera en el último momento, sale al encuentro de los que se sienten desolados en estos tiempos de COVID y de crisis. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mientras los dirigentes y tantos otros personajes lo que buscan es hundir y hasta discriminar como siempre lo que dice el maestro conlleva acogida y esperanza. Así sucedió con la adúltera, con saqueo, con el hijo de la parábola del Padre de la Misericordia y lo será luego con Pedro. A la orilla del lago después de la resurrección. No son palabras de resignación, sino de dignificación. Lo que importa es su dignidad, que nunca será destruida, aun cuando sea mancillada por los opresores. Cuando la iglesia y otras instituciones y personas hablan en favor de la gente, no lo hacen por proselitismo o por politiquería. Lo hacen desde la convicción de la fe pero ante todo del amor. Hoy todos los discípulos de Jesús, los miembros de la iglesia y personas de buena voluntad debemos alzar nuestra voz, no solo para denunciar, sino para recordar con insistencia que todos tenemos una dignidad. Podrá ser pisoteada, como de hecho lo es, pero nunca destruida. Es hora de que la gente que más sufre, Entienda que a través de nosotros el Señor les dice que están en su paraíso, es decir, en su corazón lleno de misericordia. Esto nos impulsa a asumir una tarea nada fácil y que puede, como de hecho lo es, ser incomprendida por tanta gente. Es la tarea de la reconciliación. El perdón no es impunidad. Hay que luchar para que se haga justicia y cada uno asuma sus responsabilidades. Pero ello conlleva hacer el camino para la reconciliación. De lo contrario, estaremos cavando trincheras de odio, rencor, venganzas y retaliaciones, junto con actitudes que provocarán guerras y enfrentamientos. No debemos caer en la complicidad de un silencio obsequioso, ni en componendas para librar a nadie de sus responsabilidades, pero sí es necesario asumir la responsable tarea del amor que todo lo puede y reconcilia. Perdonar es ayudar a convertirse y cambiar y hacer lo posible para que la falta cometida, el crimen realizado, la corrupción hecha estilo de vida sea desterrada. Es un proceso de purificación, nada fácil y que supondrá reconocer la culpa, recibir la corrección y de manera especial subsanar lo terriblemente hecho para poder entrar en el ámbito de la paz y de la gracia con la reconciliación. Todo ello es fruto de lo que dijo Jesús. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Si se acaba el vino en tu vida hoy, Ahí tienes a tu madre y si solo hay tinajas pero no hay amor. Ahí tienes a tu madre si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a tu madre. 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 Palabras para la vida. El dolor de la pasión tiene un objetivo, terminar de purificar al ser humano maltratado, golpeado y herido por el pecado. Puede sonar contradictorio, sin embargo el maestro de Nazaret ya lo había enseñado. Para vivir hay que morir. Para dar fruto, el grano de trigo debe caer en tierra y morir para que brote la nueva planta. Ahora su muerte, con el preaviso de lo sufrido en la noche y mañana anteriores, es la puerta de ingreso a algo nuevo. Desde la oscuridad del caos informe, Dios Creador hizo brotar todo el universo, toda la creación. Ahora, desde el caos de la muerte y de la oscuridad de un sepulcro, Dios, Dios hará surgir la nueva creación. Todo se debe a una acción voluntariamente libre del Hijo de Dios Padre. Sintió el miedo y la angustia en el huerto de Gessemanía, es cierto. Ahora siente, junto al cansancio y lo poquito que le queda de vida, la libertad para decir, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. En aquella noche de Gessemanía, horas antes, había entendido que no era suya la voluntad, sino la del Padre, la que se debería cumplir. Ahora... Cuando no hay posibilidad de un retorno, termina por entregar su ofrenda sacerdotal en las manos del Padre. En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Jesús nunca rehuyó a la misión recibida. Jesús nunca dejó al Padre en espera de una respuesta acomodaticia. Siempre estuvo dispuesto. Para eso se había encarnado. Y para ello había aceptado el reto de su voluntad salvífica y liberadora de Dios Padre. Aunque pudiera no tener un fuerte timbre de voz, la última palabra la pronuncia con claridad y será escuchada por todo el universo en todo tiempo y lugar. Todo está cumplido. El cumplimiento no es un simple trámite, constituye la totalidad de la existencia divina de Jesús. Históricamente es el momento clave para fortalecer la fe en el seguimiento de Jesús. Con ese todo está cumplido. Entendemos las respuestas obedientes de los profetas, de Samuel, de Moisés, de José, de María. Y a la vez iluminará la respuesta no menos obediente de los discípulos que vendrán posteriormente. Todo está cumplido. Es el mayor canto de la liberación de la humanidad, pues es entonado con la melodía de la obediencia a la voluntad del Padre Dios. En el caminar histórico de la Iglesia, sencillamente, nos encontramos con algo que de verdad nos llena de seguridad. Cumplir la voluntad del Padre, al mismo estilo de Jesús que nos ha convertido en ofrendas vivas, capaces de colocarnos en las manos del Padre. Al hacerlo... No nos replegamos, sino que continuamos la acción liberadora de Jesús en los tiempos de nuestra existencia. Ayer, hoy y siempre, Cristo está presente en medio de la humanidad. Ayer, hoy y siempre lo está, entre otras formas, a través de nuestra entrega y nuestro compromiso de bautizados. Ayer, hoy y siempre. Hemos de ver a Jesús reflejado en el rostro de todos los hermanos, en especial de los más pobres, golpeados y vulnerables, allí donde Él también se hace sacramento de salvación. Por eso las palabras de la entrega definitiva son palabras de la vida. Volvemos a insistir, no son de resignación. Si hay algo bonito y renovador para todos, es que nosotros somos esas palabras pronunciadas con la libertad extrema del amor por el crucificado. Al serlo, los que sufren y los abandonados, los pecadores y oprimidos, los buenos y los malos, todos sabrán que Cristo sigue estando en las manos del Padre, recibiendo eternamente su ofrenda pascual para la liberación de cada uno de los seres humanos. Y junto a ellos, sencillamente, nos hacemos eco a lo largo de todas las etapas de la historia, de aquella palabra pronunciada quizás en voz baja, pero con la fuerza que aún sigue resonando. Todo está cumplido. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque te amo, y fue por amor que yo me entré. Mírame en la cruz, no hay nada. La palabra definitiva. Juan inaugura su Evangelio hablándonos de la palabra que estaba desde los inicios, por la cual fueron creadas todas las cosas y que en el tiempo, en la plenitud de los tiempos, se encarnaría y pondría su morada en medio de la humanidad. Ella se sembró de manera definitiva con la muerte sin quedar destruida. Al contrario, dio el gran fruto de la resurrección. Las siete palabras del crucificado nos han recordado muchas cosas y cómo el Redentor ilumina las situaciones difíciles y dolorosas de la existencia humana. Desde la oscuridad del sepulcro brotará el resplandor de una explosión de luz. La palabra definitiva, la humanidad se ha salvado. Meditar las palabras del crucificado no ha de ser un ejercicio piadoso, ni religioso, ni mucho menos literario. Es prepararnos a la contemplación continua de la palabra definitiva, la del resucitado que transforma todo y termina por introducirnos en el camino, en el ámbito de la liberación. Ante ella, aunque lo disimulen, tiemblan los opresores. Frente a ella, los indiferentes y mediocres tratan de unir. Ante ella, los oprimidos ven el horizonte claro de libertad. Frente a ella los menospreciados por los poderosos y por el mundo se convierten en los victoriosos, capaces de seguir detrás del Cordero Pascual. Entonces, al meditar estas palabras del crucificado, incluso desde la cruz de nuestro pueblo, se nos permite ver el resplandor de la luz pascual liberadora. Nos alienta a no desfallecer y a seguir luchando por la dignidad de nuestra gente que es la nuestra. Si algo debe quedarnos bien claro a cada uno de nosotros al contemplar a quien traspasaron, es que lo podemos mirar, admirar, resucitando en medio de nuestra gente, siempre presente como hoy y ayer. Estas palabras, síntesis de la palabra definitiva, nos han de animar a continuar con todos los esfuerzos para hacer cambiar la situación que vivimos en nuestro país y en el mundo. La palabra definitiva nos acompaña con su fuerza renovadora y de transformación. Ella nos hace sentirnos hombres nuevos, mujeres nuevas, nuevas criaturas, constructores de una nueva sociedad donde todos somos capaces, necesarios y protagonistas. Con ella volvemos a sentir que hemos de poner nuestra mirada en el horizonte del reino y no desfallecer. Si las palabras del crucificado resuenan desde la cruz de nuestro pueblo, también es cierto que desde sus pechos y corazones traspasados por tantas lanzas de desamor, brota la luz de una liberación que nos permite ver cómo el resucitado sigue presente, está presente y seguirá presente en el ser y quehacer de nuestra gente. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Que esta meditación nos ayude a ir siempre adelante en el nombre del Señor, que nos bendice, nos fortalece, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.